Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy en más sitios abandonados, aunque no se puede acceder evidentemente, no lo intentéis. Vamos a hablar de la vieja estación de Castelbella y El Vilar, Monistrol, que fue inaugurada en 1859. Fue el primer trayecto que hizo Cataluña a Zaragoza y uno de los primeros trenes que entró en servicio en Cataluña. La verdad es que es una pena que se encuentre así en este estado. Ya veis que está cerrada. Como realmente esto va de coches y lugares abandonados, pues evidentemente hemos venido con Seat Ibiza. Y bueno, vamos a mirarla más a fondo. Mirar que era bastante amplia. Y bueno, sorprende, ¿eh?, la arquitectura que tenía. Todo esto que está vallado, pues evidentemente eran vidrieras, imaginamos. La estación sigue en activo, pero no el propio edificio, que es una pena que haya caído en el olvido y que realmente, pues, este pedazo de historia, como siempre, pues haya pasado desapercibida, ¿no? A día de hoy, pues, sirve como lugar abandonado, el cual no se debe de acceder. Y bueno, como anécdotas, pues evidentemente sirvió para llevar mucho material desde Cataluña a Zaragoza, que llegaba ya casi hasta Madrid, porque Zaragoza, Madrid sí que lo hacían. Y es un lugar que no debe quedar en el olvido, ya que lleva mucha historia detrás y que realmente, pues, es una pena que estas cosas pasen y caigan, ¿no? Pero la verdad es que la baja afluencia que había en la estación es unos datos de tener en cuenta, y realmente, pues, fue uno de los motivos por el cual fue clausurada, y a día de hoy, pues, solo se conserva este enorme edificio y la estación, que todavía sigue en pie, aquí con un montón de árboles, y ahí al fondo la montaña de Montserrat, que mira de fondo a lo que un día fue este viejo lugar denominado Castelbell y El Vilar Monistrol, y que servía como recuerdo a todo esto, ¿no? La verdad es que, como digo siempre, todo esto es una pena. Deberían de reformar todos estos lugares solamente por la arquitectura que tienen, y la verdad, no sé qué opináis, espero que me lo dejéis en comentarios. Sirve para el recuerdo, ¿no?, de todo esto. Aquí tenemos el Seat Ibiza, con el cual hemos venido, la unidad del 2001, que eso se trataba, ¿no?, clásicos y lugares abandonados. Evidentemente el Ibiza no es clásico, pero bueno, es un coche que ya con la edad que tiene, pues está ahí. Y ya os digo, es una pena que también se haya grafiteado todo esto, y sirve como colonia de gatos. Si veis ahí al final, hay muchos gatos que están esperando su comida. Y bueno, es una verdadera pena todo esto, que haya quedado en este estado. Con esto me quiero despedir de vosotros. Espero que me deis un buen like si lo consideráis, que os suscribáis al canal si es que no lo estáis, y que, bueno, compartáis el vídeo si os gusta. Y ya sabéis, para ver más contenido, pues solamente tenéis que darle a la campanita y todo será visto. No me enrollo más, me despido hasta el próximo vídeo. Espero que lo disfrutéis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.